Hi guys, how are you? Good night, everybody. It's been a pleasure to have you here. Hello, Marvin. Hi, Nancy. Hello, Kimmy. Hi, Maria. Or Mr. Walter. How are you? Pretty good? With energy? Thanks God it was not raining like yesterday, right? Oh my goodness. Yesterday was a completely chaos. Right. I missed you yesterday. I missed you a lot. But we couldn't do anything about it, right? No. I didn't have internet since 6 p.m. Can you imagine? A reporter, I called my internet provider, and they said, well, we do not know. Maybe in 4 hours you will have it. And I was like, no way. So I gotta let my manager, right? I won't be able to give you classes. And then, you know what? I was worried because, of course, I work from home and I need to report my other manager when it happened to me. Did you understand? Sorry. Yeah? Kimi? Together with you. Yeah? Pablito, Nelson, yeah? Fatima? I know that Nancy and Walter understood me a little bit more. What about you, Marvin? I'm fine. Did you understand what I said? Yes. ¿Entendiste lo que dije? Yes, más o menos, sí. Más o menos. Hasta las 6 tuvo internet. Sí. Lo que pasa es que yo hablo inglés desde que me despierto hasta que me cuesto. Solo con ustedes hablo un poquito español, entonces a veces se me va la piscucha, ¿verdad? Que tengo que hablar un poquito más despacio con ustedes. Alrighty. No, te estaba diciendo que tuve que reportar a mis dos jefes porque desde las 6 de la tarde no tuve internet. Me dijeron, en 4 horas llega. Y yo, what? I'm gonna miss the class. No podía, no tenía internet. Estaba afligida, no solo por ustedes, sino que por mi otro trabajo. Porque yo trabajo desde casa. Y necesito tener mínimo 40 de internet para trabajar. ¿Sí? Yo, esa es mi capacidad, 40. ¿40? Ya. No necesito. Así que, la verdad, no es. O más, si es posible, pero ahorita con 40 estoy bien. Yeah, ¿te imaginas? Sí, mi velocidad es muy rápida, entonces yo estaba con cólera ayer, pero una cólera tremenda porque no iba a ver a mi niño. Yo, I'm gonna miss them. Sí. Pero hoy sí ya estamos con todo, ¿verdad? Vamos a tener clase mañana también. Yo sé que ustedes no me quieren ver mañana, pero ni modo. No tuvimos clase ayer, tenemos que pues reponerla de ayer para mañana, ¿les parece? Sí, dice Kimi. Yes, teacher. Yeah, yes. Ok, good. Porque sí, lo voy a, tenemos que. Aquí está Roxy, Jesse, Edith, ya vino, Julito está aquí. Y Pablito, hoy Pablito no está de smoking. Hoy Pablito está de relax day, creo yo, ¿verdad? Is it your day off, Pablito? ¿Es tu día libre? Pablito. Pablito, tienes tu microphone off. Como que está laying on the sofa, right? Viene acostadito. ¿Pablo Reyes o por qué? Es que es el único que está ahorita. ¿Usted nada más? Sí, es que ahora ya están un poco relajados. A veces, qué rico. Sí, a veces vengo viajando. Ahí vengo escuchando la clase. Eso. Ah, pero ahorita está bien relax. Hoy llego temprano. Sí, llegué temprano. That's amazing. Gracias. Ay, sí, qué rico. Sí, estaba afligida por ustedes ayer, por eso les pregunté cómo estaban. Porque ¿en serio? En serio. Y no vio el WhatsApp, pues no vieron WhatsApp. ¿Cómo no? Sí, lo vi. Sí, estaba afligida por todos ustedes. Yo dije, ¿y estos chicos dónde andan? Porque viven en diferentes lugares. No sé si ustedes están en alto riesgo. No sé si iban como la vez pasada que lo vimos en el carro, ¿verdad?
Entonces, correcto, sí. Imagínense que, ah, iba, pues, que iba manejando, o algunos van en moto, o otros tienen que tomar el autobús. Entonces, y eso que estaba complicado ayer, ¿eh? Porque hubo muchos derrumbes también. Híjole, cuando es una cosa así, siempre hay accidentes, se caen árboles, ¿verdad? Te va, no ves los baches y te vas en los baches. O sea, es complicado. A mí no me gusta manejar así. Sí, ese día cayó una de agua. Yo venía de San Salvador, lloviendo, pero todo el I camino. know, like cats and dogs, como digo yo. El tráfico bien, bien lento porque Sí, claro. las calles súper, súper lisas. Vea que me mandaron un video de cómo estaba la calle en la 49, cómo estaba la calle en Santa Elena y cómo estaba la calle en, ¿dónde era otra? Así por el zoológico, y eso era un charco. Inundado, sí, completamente. Horrible, horrible. Y lo peor es que si tu carro es bajito y te pasas en ese y te crees de valiente, te cae agua en el motor y ¿para qué te quieres? ¿Eh? Sí, Ya te sí. echaste el carro. Sí, Sí. entonces sí. Entonces es Se bien lo lleva la difícil. corriente uno, Oh, sí. sí, también. Sí, también. Hubo una gente, Sí. creo que atrapada, ¿no? En un carro Sí. blanquito. Pero lo bueno es que están bien, which is really Sí. good. Eso es lo más Muchas importante. gracias. Gracias Sí, por ya ves. preocuparte por Y sus cómo niños. no, y cómo nada que son, si son mis niños, olvídense. Qué Sí. increíble, ¿verdad? A ver a qué edad los tuve yo a ustedes, porque esa teacher está tan joven. ¿Y cuántos chicos tiene? Es increíble, ¿verdad? Sí. Chico ya Sí, grande. ya grande. Sí, ya venían en mi panza también de un solo. Sí, no, I don't have kids, pero me encantan los niños. Sí. Pero Sí, dentro son de bonitos. pronto sí tendré una sobrinita nueva. Qué genial. Oh, sí. Bueno, chicos, en septiembre los tendré que ver ahí en Costa Rica. Oigan, que yo estaré allá. Que Hasta desde ahorita. allá nos Llévenlo, vendré. hombre. Nos, ah, dígame. Llévenlo. Ah, me encantaría, ves, me encantaría, pero vea, no crea que yo me voy a ir de pinta. Bueno, sí, no. Pero no me voy de pinta. Debo de cuidar a mi hermana porque nace mi sobrina. Oh. Como será cesárea, entonces debo de Sí. cuidarla más. Porque es complicada la cosa, ¿eh? Así que del Para hospital San me José. pasarán. Sí, no, 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 ellos viven a. Ay, ¿cómo es que se llama? Cartago, No, Alajuela, no, Heredia. no. Ay, cerca de Cahuita. El Atlántico. Pérez Celedón. No, no, pero ese Ledón no. Bueno, y de casualidad usted está, es de por allá, Pablito. ¿O ha viajado? He vagado por ahí. Ah, es Patechucho. Ok, tú. Sí, Literal. No, yo anduve estaré por allá, en medio de una un finca. carro allá, por cierto. Fui ¿Así? manejando una vez, sí, Uy, fuimos. ay, no, pero qué pesado. No, es una belleza de allá. No, pues sí, pero si vas parando y te vas quedando en otros lugares, pero ahorita de un solo tirón es pesado. No, de un solo tirón, no. Sí, veas que si te vas en bus, tú tienes que salir a las 3 de la mañana de acá y llegas pasada las 11 de la noche allá a San José. A San José. No, Sí, no, no. medianoche más o menos. Oh, sí, así que prepárate un Sí. pamper porque va a estar complicada la cosa. All También right. he viajado en autobús y sí, es terrible. Ah, no, 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 Es yo paso. terrible. Yo paso. Ay, imagínense. Hablando de cosas internacionales, Pablito y yo, ¿verdad? Y no, y no. Y, sí, es que este Pablito mucho acapara la conversación. No, Y mentiras, Pablito. nosotros No tenerle. oyendo Like, nada más. acabar, pues sí, vea. Nada que ver. Pensando allí, ¿verdad? No, no, no. No, pero sí, sí le vamos a mandar fotos desde ella, oye, y de mi sobrinita nueva también. Y de que un otro Les perezoso por contaré ahí que más. me encuentre. Sí, no, pero perezoso digo animalito, ¿eh? No chiquillo perezoso, a eso me refiero. Ah, Ya les voy bueno, a, les voy justo a, voy a ver perdón. si les comparto a ustedes un perezoso que llegó al jardín de la casa de mi hermana. Ahí se los voy a compartir. Mira, bien guapísimo. Muy bien, tenemos a Nelson, tenemos a Zule. Julito está aquí, Gilmita también, Jorgito, Michelita, oh, Oscar Alberto, hoy sí. Ah, está Neftalí, está María del Carmen, está la bebé de Nancy por ahí. ¿Y qué más está? Oh, sí, está Mr. Radio Boys, que, ajá, muy bien. Sonny y Damaris, very good, y Fátima.
Hey, yeah, tenemos casa llena. Oh, hey, Sunny, good evening. Good evening. Good evening. Very good. Hoy sí, hoy vamos a estar. Yeah, hoy vamos con todo. Hoy tenemos un montón de cosas que hacer. Ya estamos en el speaking. Vamos ahorita, vamos a ver o escuchar mucho listening, comprehension sobre todo. Ah, ¿y qué más vamos a hacer? Ah, sí. Vamos a hacer mucho grammar, mucho speaking también y mucho writing. Hoy vamos con todos los poderes, como digo yo. A fondo. A fondo. Very good. Ajá. Vamos a empezar con algo bien interesante, chiquillos. Fíjense que les tengo tres personas. Como acuérdense que la vez pasada estuvimos hablando acerca de los demonstrative pronouns. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer un recap. Ok. ¿Qué demonstrative pronoun uso? Si tengo una cosa single que está cerca de mí. This. This. Ah, pues this. Bien. Muy bien. Y si es single, pero está lejos de mí. That. Very good. Aquí está, mira, todavía los ointments, como digo yo. Ajá. Y si tengo dos cosas cerca. This. This. Very good. This. Y lejitos, pero son dos, ¿más? Dos. Very good. Muy bien. Entonces veíamos eso para diferentes cosas de artículos, ¿verdad? Veíamos los colores también, hacíamos un recap de los colores. What color is Michelle's blouse? ¿De qué color es la blusa de Michelle? Yellow. Very good. What color is María del Carmen blouse? Black, very good. Marina. Marina del Carmen. No, Marina. Marina del Carmen. Mm-hmm. What color is Walter's shirt? T-shirt, sorry. T-shirt. Gray. Gray. T-shirt. Qué barbaridad. T-shirt. Vaya, más te vale. Okay, what colors is Santiago's t-shirt? Blue. Yeah. What colors is Nancy's scarf? Green. No, green. Scarf. A scarf. Pink. Pink. What about her sweater? Her sweater. Green. No, no, the sweater de Nancy. Green. Green. Green, but what type of green? Light green. Light green. Very good. What green. Color is Mr. Pablo Reyes' pillow? It's seem white. Pillow, el pillow. Oh, okay. Pillow. Orange. Ay, ya me vieron el Capitán América. Aquí. Orange. Yeah. Yeah. Pillow, very good. Exactly. Good job. Mm-hmm. Muy bien. Ya ven que están en la jugada. A ver, no. Jorgito creo que tiene el mismo color. Yes. Gilmita, sí. Gilmita creo que no tiene colorcito rojo hoy. A ver. Lástima que la Kimi hoy no vino pintada de rojo. No, porque me hubieras ayudado un montón, Kimi. Muy bien. Ok, what color is this glass? Red. Very good. What color is this bottle body cream? Light blue. No. Look. White. White. Excellent job. Muy bien. Ya que hicimos eso, ¿por qué quiero que me digan eso? Bueno, porque lo que vamos a oír tiene relación con lo que acabamos de oír. La acabamos de ver prácticamente que hicimos un recap. Prácticamente lo que yo quiero ver es que fíjense que van a ver, oír a dos amigos a shopping, están de compras y necesito que me hagan un favor. Son cuatro cosas, necesito que identifiquen las cuatro cosas que quieren comprar o que están viendo, los colores de cada cosa y el precio de cada cosa. Repito, los artículos, los colores y el precio. Eso necesito. Es lo único. Ya después les voy a pedir otra cosa, pero ahorita estamos bien con eso. ¿Ready? Artículos, colores y precios. Exacto. Ready. Mundo. Exactly.
Are you guys ready? Yes. Yes, I'm ready. Yes. You know what? I don't believe you at all. Yes, no, I am. Are you guys ready? Yes, I'm ready. Ready. Are you guys ready? Yes. Okay, that's what I need. Energy. Come on. All right. Let's move it on. There you go. Let's double check. Okay, I do have right now my listening. And let's start with this jungle. Page 18, exercise 6, listening. Look at this. Part A, listen to two friends shopping. Write the color and price for each item. 1. Look at this. It's so cool, and it's purple. It's nice, but you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow, it's expensive. It's $399. I guess I don't really need it. Let's go. 2. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. 3. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. Okay, I'll get them. 4. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? They're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So, do you want one? No, let's go. I'm hungry. It's time for lunch. All right. Okay. Remember that today I'm going to play the listening skill only 2 times. And tomorrow will be only 1 time. Okay? Okay. So did you identify the 4 things that they trying to buy? Identificaron los 4 objetos? Yeah? Yes. Okay. Let me have the first one. Cell phone. Okay, good. The cell phone. What color is the cell phone? Purple. How much was it? ¿Cuánto costaba? The price? $399. I need that the number in English. 399. I know that is. Yeah. $399. All right. Okay. Very good. What about number 2? What was it? Watch. What color? Black. How much is it? $9.95. Very good. What about the sunglasses? That was the 3rd one, right? The sunglasses, yes. Which color were they? Green. How much? $11.50. Very good. And the last one? T-shirt. Okay, very good. How much? $20. $12. $12. $12. Y el color? Yellow. Only yellow? She said yellow. Orange? Red, yellow. Red and yellow. Decía, I wonder what was not in sales. Todas eran red and yellow porque costaban 12 y la feria. Very good. Okay. Now, guys, I will play the audio one more time. But now I just want you to pay attention to the rest of the conversation, because to the conversation once again, because I just need to find out
if they buy the items, yes or no. That's the only thing that I want. Solo me dicen si los compraron o no. Vamos okay. a volver a escuchar el audio one more time. La camisa no, el teléfono creo que no. Yo no sé, no me diga nada, just listen. Creo que no. Vamos a ver entonces, a ver qué onda. Hey, Ricardito, welcome to the jungle. Wilson, welcome. Okay. Teen exercise 6, part B. Listen again. Do they buy the items? Mm-hmm. Check yes or no. 1. Look at this. It's so cool. And it's purple. It's nice. But you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow, it's expensive. It's $399. Mm-hmm. I guess I don't really need it. Let's go. 2. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. 3. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. Okay, I'll get them. 4. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? They're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So, do you want one? No. Let's go. I'm hungry. It's time for lunch. So, did the sunglasses, she bought the sunglasses? Yes or no? Yes. 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 What about the cell phone? No. No. Yes. No. 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 What about the t-shirt? No. No. Neither. Neither. What about the watch? Yes. 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 Muy bien. Very good. Acuérdense, watch es el que usted usa en la mano. Clock es el que usa en la pared. ¿Sí? Solo un friendly reminder. Si ya se lo sabía, genial. Si no, pues obviamente es un refresh, ¿verdad? ¿Cómo se dice, teacher? Clock. Clock. Okay. Se escribe C, C as in cat, L like in Lima, O as in Oscar, C as in cat, and K as in kilo, right? Clock. Pared. Watch. Clock. Exactly. De la, el de acá, de la pulsera. Muy bien. Okay. But, hey, Nurian, hi. Good night, girl. Muy bien. Perfecto. Muy, muy bien. Okay, chicos. Ustedes identificaron que aparte de cuando ellos estaban shopping, ¿verdad que dijeron muchas frases nuevas y muchas preguntas también? Entonces, eso lo vamos, está sweating el pobre Jorgito. ¿Está haciendo calor, Jorgito? Where you live? Is it hot? ¿Usa el aire acondicionado o el manual, el abanico, right? O el ventilador, that's okay. Ah, okay. Uf, ya me imagino dónde vive por mí. Ok, muy bien. Entonces, chicos, esto es como un preámbulo para ver, que veamos lo siguiente. Ya vimos los colores, etc. Bueno, ¿se recuerdan que ella estaba hablando de which one y todo eso? Vamos a aprender esta noche cómo se dice en inglés o cómo se pregunta cuánto cuesta. How much. How much. Se escribe much, pero se pronuncia much. ¿Sí? Esa es otra. ¿Se acuerdan que tenemos una? ¿Ven que en inglés ocupamos mucho las W expression?
How much is? Oh. How much are? Y no se olviden, por favor, del question mark al final, que es bien importante. Muy bien, ¿cuánto cuesta? Eso es cuánto cuesta, ¿sí? Muy bien, vamos a compartir ahorita mi pantallita con ustedes, porque es súper importante que ustedes, pues, aprendan un cachito más de vocabulario. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que lo haga más grande? Would you like me to make it bigger? Bigger? Más. A little bit? Okay. That's okay for me. That's okay for you, but not for the rest. Okay, very good. Ahí vamos bien. Es que Walter tiene una visión 2020. Pero nosotros no mucho. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Is it much better? ¿Es mejor? Yes, okay, yes. Perfect. Better. Better o better, como ustedes quieran decirlo. Muy bien. Miren, aquí está. ¿Ven? How much is? Si usted dice esta bufanda, this scarf, ¿se recuerdan que lo vimos ayer? Y si usted y yo sabe de qué estamos hablando, en vez de scarf, ¿qué podemos usar? ¿Qué palabra? This one. Muy bien, porque usted sabe que, de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero si la scarf, mire, estuviera lejos, vean la manita. How much is that scarf? Mire, aquella bufanda. How much is that one? ¿Cuánto cuesta aquella? Y si usted dice, ¿cuál? Which one? The yellow one, dice usted. La amarilla. Muy bien. En el caso que sea plural, how much are? Mire, these gloves. Si son varios, los tenemos cerquita, ¿verdad? Pero si quisiéramos decir cuánto cuesta aquellos guantes, how much are those gloves? O how much are those? O how much are these? Dependiendo. Quiero que vean cómo va estructurada la pregunta, miren. Primero va el how, después el much, que es un adverbio, ¿verdad? De cantidad. Va el famoso verbo que le encanta a Neftalí, que es el verbo to be. Vea. Después va el demonstrative pronoun, que es this, or these, that, o those, dependiendo de qué está aquí hablando usted. Y por último, tenemos nuestro nombre, que sería scarf, gloves, o en este caso, one or ones, ¿verdad? Dependiendo. Muy bien. Vean que cuando uno quiere decir el precio, usualmente estamos hablando o vamos a utilizar mucho, chicos, las abreviaciones, ¿verdad? It's, mire, it's there. Es bien importante. It's. Usted puede decir, y vamos a ver cómo pronunciamos, ¿sí? ¿Cómo pronunciamos los prices? Mire, tenemos 79. Ese cuando veamos un 79 con una C, significa 79 cents. ¿Sí? Significa centavos, 79 centavos. Cuando veamos esto. 79 cents. ¿Cómo se dice 18 dólares? 18 dólares, mire, 18 dólares. ¿Y cómo se dice 24.95? 24.95. Mire que una cosa es cómo lo dice usted y otra cosa es cómo lo escribe. Mire, 24, 20 guión. Aquí este guión no me lo vaya a omitir. Guión, mire. 4, espacio, 90, guión, 5. Este guión es bien importante a la hora de escribir. Si usted, por ejemplo, me lo escribe sin el guión, eso está mal. Cuando usted lo escriba, tiene que escribirlo así, con el guión en medio de los dos. 20-4, 90-5. Aunque usted lo dice 24-95, pero al escribirlo es diferente. Eso es bien importante. Dígame, Neftalí. Ok, sí. Creo que aquí con el guión se aplica la regla que nos enseñaron en lenguaje, ¿verdad? Sí. Que es cuando va guión significa la continuidad, pero del mismo. Sí, correcto. Del mismo párrafo, en pocas palabras. Exacto. Okay. Exacto. No está bien. Quería saber si era la misma. Muy bien. Ahora bien, algo que les quiero enseñar también, aunque no está aquí,
pero es parte del, ¿se acuerdan que les dije que también vamos a aprender cultura? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, nosotros aquí lo estamos diciendo de manera formal. $18, $24.95, $70 or $0.79, como ustedes lo quieran decir. Vamos a repetir ahorita la pronunciación y después les voy a decir lo que les quiero enseñar extra. Repeat after me. 79 cents. 79 cents. Yo quiero decirlo en británico. 79 cents. 79 cents. $18. $18. $24.95. Muy bien, very good. También se acuerdan, chicos, que aquí hay otras expresiones que yo quiero que vean. Déjenme ver si les digo acá. Aquí. Vean aquí. Estas expresiones son súper importantes que ustedes las conozcan, porque eso, por ejemplo, es cuando usted dice es algo barato, es algo caro. ¿Se acuerdan que escucharon ese tipo de expresiones en la conversación? Uh-huh. ¿Sí? Si usted, ajá, si usted dice that's, eso es, mire, that's. Acuérdense que esta es la contracción de is. Pero tiene que, lo pronuncia usted seguido. That's cheap, eso es barato. Mm-hmm. That's reasonable. Eso es razonable. That's okay or not bad. Not bad. Usted dice, no está mal. Not bad. Y la otra, that's expensive. Eso es caro. Sí, that's expensive. Eso es caro. Repitamos la pronunciation. ¿Les parece? Okay. That's cheap. That's cheap. That's reasonable. That's reasonable. That's okay, not bad. That's okay. Not bad. That's expensive. That's expensive. Mm-hmm. Very expensive. Good. Muy bien. Expensive. Perfecto. Okay. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a comprar y quieren hacer comparaciones o quieren decir si sí, yo lo compro, si no lo compro, es bien importante tener un poco más de vocabulario que nos ayuden a expresar si nos gusta o no nos gusta o si vamos a comprar X o Y cosa, ¿sí? Por eso es que les estaba diciendo eso. Muy bien. Ahora bien, aparte de $18, ¿han oído la palabra box? Box. $18. How much is an 18 box? ¿Han escuchado eso? Yes. Sí, nosotros lo usamos mucho. Como decir 18 bolas. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta eso? Es decir 18 bolas. Ese es slam. Nosotros utilizamos mucho eso. Entonces, cuando usted escuche esa palabra, how much is 18 box? No se vaya a extrañar, quiere decir que son $18 o 18 pesos, pues, por decir así. O chirilica, va. Claro. No sé cómo, qué más dicen aquí, ¿verdad? Yo solo he escuchado chirilica, peso, hola, pesos, ¿qué más? No, pero también tienen otra palabra, creo yo, ¿verdad? Varas. Varas. Ah, vaya. Ah, yo creo que sería más atinado a ese. O tuzas, 18, por ejemplo, 20 tuzas. También algunas personas dicen 20. Para mí la tuza es lo que sale de la de lo que cubre el elote, ¿no? Para la, mí. La, sí, la, a la cascarita, ¿no? Pero de verdad, ¿tuzas le dicen a la plata? Sí, algunos sí. Acá sí, se usan varias cosas. Le dicen tuza, como dice usted, le dicen tuza, bolas, varos, ¿qué más? Ah, le dicen feria. Le dicen feria. Sí, pero feria es más general. No tengo feria, no hay dinero. Feria en general, correcto. No tengo feria. Ah, qué interesante. Hay unos que quieren copiar otras culturas que dicen, por ejemplo, pavos, 30 pavos, dicen. Ajá. O lágrimas también. Cultura española. ¿En serio? Eso es cuando uno va a pagar algo caro. Ah. Lágrimas. ¿Cómo se escribe eso? Sí, lágrimas. A veces dice, ¿cuánto? 50 lágrimas.
Así he oído algunas veces. 50 lágrimas. Eso es cuando te zampan la daga, como dicen. Así de que te cobran caro, pues. Ajá. De verdad. Decirle, ah, hombre, este me zampó la daga y me sacó 30 lágrimas. Dice, y una vez queda así. Ok. Pero eso es como caliche ya, ¿verdad? Caliche. Ajá. Lo que nosotros conocemos como slang. Es lo que pues, conocemos nosotros como slang. Miren, no tan caliche, digamos, eso no es tan caliche porque yo he estado casi en todo el país, he andado por todos los departamentos y en todos lados he escuchado casi lo mismo. Pero es que eso no es un, pero no todo el mundo lo sabe. Se podría decir que es como una palabra propia o una jerga propia de región, ¿no? De región o de lugar, ¿verdad? De cada departamento. Ajá. Exacto. ¿Verdad que sí? Sí, porque eso de las lágrimas yo no lo había oído. Sí lo he pensado cuando me han dado precios altos, pero no. Igual que brocas. Yo he oído que dicen cinco brocas. No sé, pero no es muy... Es que lágrimas más que todo lo usan en talleres. Ah. O sea, depende a dónde lo empleen. Ah, ok. Yo no tengo carro. Y eso de brocas más que todo también igual los mecánicos o los soldadores los usan. Interesante saber eso. Por ejemplo, eso. Si va a alguna ferretería. Ajá. Sí, it's raining here. It's raining here. It's raining here. Sí, por si no los escucho o no los veo, pues se va la luz, ya saben. Ya entendí. Ah, qué interesante, miren todo lo que ustedes me enseñan. Ya ven que sí, ya entendí. Muy bien. Vaya, perfecto. Bueno, chicos, eso es lo que les quería enseñar ahorita, por el momento. Ya después les voy a mandar cómo se escribe, no se preocupen. Ahora bien, aparte de eso que acabamos de ver, que es muy importante, fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, queremos comparar lo que es una cosa con otra, ¿verdad? Usamos lo que uno en inglés se llama comparatives, ¿sí? Comparar una cosa con otra. Aquí les voy a dar un ejemplo de algunos comparatives que nosotros usamos. Hay más, y más tardecito, después de la clase, les voy a mandar una regla. La regla de cómo poder convertir un adjetivo normal y corriente en comparativo y después en superlativo, ¿sí? Ahorita, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, ¿cuál te gusta? ¿Aquel o aquella? Es comparative porque solo comparamos con dos objetos de la misma naturaleza, si usted quiere. Porque yo no puedo comparar una planta con un gato, ¿eh? No, tiene que ser animal con animal, persona con persona, reloj con reloj, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno, por ejemplo, usa el superlative, que es el superlativo, es como comparar, ya es con tres o más personas, o tres o más objetos, ¿sí? Pero ahorita que estamos viendo los demonstrative pronouns, solo vamos a usarlo el comparativo, no nos vamos a meter con el superlativo ahorita. Pero se los voy a mandar para que ustedes sepan más o menos de qué hablamos. Entonces, ahorita les voy a enseñar unos cuantos, pero les voy a mandar las reglas para que sepan ¿cómo? Porque hay unos comparativos que se le cambia la última palabra, hay unos comparativos que se le pone la última letra, se duplica, o hay otros que si son de tres o más sílabas se pone el more, por ejemplo, antes, y hay otros que son bien, se puede decir, irregulares, que por ejemplo son el comparativo y el superlativo son totalmente diferentes al adjetivo original, como por ejemplo better. ¿Sí? Entonces, o sea, está good, better, and worst, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, o the best. Entonces, es bien importante, se lo voy a enseñar ahorita. Y vamos a ver acá, los vamos a compartir. Le estoy poniendo ahorita todo el vocabulario que necesiten porque después vamos ya con el más fuerte, ¿parece? Vamos más fuerte después. Entonces, I want you 100%, pero sí, 100% focus on what we are seeing today, ¿sí? Quiero que estén así 100% concentrados en lo que estamos viendo ahorita, porque nos va a servir un puño para lo que vamos a hacer después. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir mi querida pantalla. Hoy sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bye. Ok. Aquí, si usted se fija, aquí yo tengo mi adjetivo,
¿verdad? Aquí está el adjetivo, aquí está el comparativo y aquí está el superlativo. Ahorita yo quiero que sus ojitos nada más estén en esto. En esto nada más. No me vaya a meter ya más allá porque esto ahorita no lo quiero ver. De hecho, lo voy a tachar. Porque no me interesa que lo vean. Me interesa que solamente estén acá. En esto. Esto. Muy bien. Vean, el primero que tenemos es long, que significa largo. Long es largo. ¿Cuál es el comparativo? Longer. Mire. Okay. Dry. Algo dry es algo seco. ¿Sí? ¿Y cuál? Entonces, o que no está húmedo, pues. ¿Cuál es el comparativo? Drier. Vea bien que aquí como terminó en Y y va una consonante antes. Entonces, cuando yo lo cambio comparativo, le quito la Y por la I y le pongo EE. ¿Saben? De hecho, la mayoría de comparativos van a terminar con esto. Miren, la mayoría. Al menos los comparativos de una sola sílaba. Como long, dry y big. Espérame, Neftali. ¿Ya? ¿Qué pasó, Neftali? Dígame. No, antes que siga. Dígame. Cuando cambia con el, digamos, el adjetivo, ajá, cuando cambia con el comparativo, significa lo mismo. Sí. No, significa lo mismo. Lo que usted, el comparativo lo usa cuando usted está evaluando dos cosas de la misma naturaleza. ¿Sí? Ah, okay. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué? Si yo tengo dos faldas, por ejemplo, y una es una falda cortica que te llega hasta arriba de la pierna y la otra te llega abajo de las rodillas, usted le dice a su niña, compra esta porque esta falda is longer than this one, ¿sí? Esta falda es más larga que esta, ¿sí? Entonces, usted, el comparativo solo es cuando usted analiza o evalúa dos cosas de la misma naturaleza. Eso es todo. El superlativo es cuando se utiliza tres o más, pero en este caso nos vamos a dedicar solo al comparativo por el momento. Muy bien, ¿estamos bien? Sí, very good. Miren, tenemos big. Miren acá, big. Miren qué interesante, porque usted dice, teacher, ¿qué le voy a decir yo? ¿Y por qué usted acá le puso una doble G y aquí arriba no? Bueno, vea. En primer lugar, vea usted, ambas son adjetivos de una sola sílaba, right? Long y big. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjese que la G, antes de la G va una consonante, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted tiene algo así, entonces, y va la consonante, usted no va a duplicar la letra. Usted solamente le va a agregar la ER. Pero usted ve acá que en el caso de big, antes de la G va una vocal, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted utiliza algo así, o ve algo así, ¿usted qué es lo que va a hacer? La última consonante, en este caso G, la va a duplicar y le va a agregar ER para hacerlo comparative. Entonces, long, longer, dry, drier, big, bigger. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Ahora, bien, muy bien. Si ustedes se fijan, lo que es famous y lo que es beautiful, famoso y bonito, ya no son adjetivos de una sola sílaba. Ya son adjetivos de dos o más sílabas. Famous, beautiful, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de adjetivos, usted no va a decir famouser, beautifuler, no. Usted me va a agregar antes del adjetivo la palabra more. More. Usted va a decir famous, comparativo, more famous. Beautiful, comparativo, more beautiful. ¿Sí? Eso es para los adjetivos de dos o más sílabas. Ahora bien, yo les decía, ¿se recuerdan que hay unos adjetivos que son así como irregulares y fuera de serie? Pues ve acá. Aquí están, miren. Vamos a ver así. Aquí están los famosos good y bad. Good, ¿qué significa? Bueno. Bueno. Ajá, o bien. Y bad.
Malo. Malo. Muy bien. Entonces, el comparativo de good es better. Usted no dice more good o no dice gooder, no. Este es uno de los irregulares que tiene su propio comparativo, por decir así. Entonces, usted dice, si usted quiere comparar es algo que es bueno, usted va a decir better, ¿sí? Este es el comparativo. Y algo que está malo es worse, ¿sí? Worse es el comparativo de bad. Muy bien. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciation? ¿Les parece? Ok. Repeat after me. Long, longer. Okay. Long. Long. Dry, drier. Dry. Big, bigger. Big, bigger. Famous? Famous. More famous. More famous. Beautiful? Beautiful. More beautiful. More beautiful. Good? Good. Better? Better. Solo quiero decir a sonar bien fancy. Better. 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 All right. Bad? Bad. Worse. Worse. Ajá. Vamos a ver si ustedes tienen retentiva y tienen buena memoria y visión fotográfica, como la mía. Ajá, ¿qué les parece si hacemos un jueguito? Y cuidado aquel que le tome una foto y la comparte en WhatsApp, porque créanme que lo voy a ahorcar. O la voy a ahorcar. Muy bien, vaya. Vamos a ver, pues, memory, ¿verdad? Más les vale. Memory game. Ajá, muy bien, Sonia. Híjole, yeah. La primera que tenía, I'm sorry. What's the comparative of big? Dime el comparativo de big. Bigger. Very good, very good. Neftali, what is the comparative of good? Good, better. Very good. Ajá, Hilmita, ¿cuál es el comparativo de bad? What? Very good, excellent. What is the comparative of long? Marvin. No te oigo. Very good, very good. Jorgito, what is the comparative of famous? Famous. Uh-huh. More famous. Very good. Nuri, no le des copia. Very good. Ricardito, what is the comparative of beautiful? More beautiful. Bárbaro. Gracias. Ya lo sabía. Ah, no, mentira. Very good, excellent, excellent. Ajá, entonces, hoy les voy a pedir una cosa que es un adjetivo, pero que no está ahí. ¿Sí? Pero les di un ejemplo. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, utilizo el adjetivo expensive, ¿cómo diría que es más caro? More expensive. More expensive, muy bien. Ajá, y si yo utilizo lo contrario de expensive, que es cheap, Cheaper. Very good. Acuérdense que chip, ¿sí? Es una. Ajá, es una sílaba. Exactly. Cheaper. Very good. Muy bien. It's raining here. I got hard here. No te preocupes. Está bien, Walter. Te entiendo. Tranquilo. No hay problema. Very good. Muy bien. Ah, ya ven que están en la jugada. Espérense. Muy bien. Y ahora viene lo bueno. Muy bien. Vaya, chiquillos. Entonces, vamos a hacer algo. Quiero ver que... Ah, sí, todavía tenemos chancecito, sí. Ok, vamos a ver, aquí está. Uh-huh. Ok, quiero... Ahorita vamos a ir... vamos a trabajar en parejas. Y prácticamente yo tengo dos conversaciones. Uno y dos. Ay, teacher. Muy bien. Pero fíjense que la cosa está así. Vamos a trabajar usando el how much, usando los demonstrative pronouns. Así que quiero que presten atención a las pictures. Oigan, a las pictures, por favor. Porque es muy, muy importante. Mm-hmm, déjenme ver. Sí. Y también
vamos a pronunciar un poco, vamos a trabajar con lo que hemos analizado de las expresiones. That's expensive, that's cheap. Y también voy a evaluar mucho lo que es cómo ustedes pronuncian el precio. ¿Sí? Ahorita se lo voy a mandar al WhatsApp, pero oigan bien. De antemano les digo. Son dos escenarios. ¿Qué va a hacer? Uno va a ser el vendedor y otro va a ser el cliente. ¿Cómo le vende ahí? Primero tienen que llenar los espacios de mis que están missing. Normalmente son los demonstrative pronouns, normalmente. Puede ser one or ones también. Ustedes tienen que ver la lógica de eso. Y después de ello, van a hacer el roleplay, ¿sí? Pero ahorita no se me preocupen con el roleplay. Lo único que quiero que ustedes vean son los espacios que todavía queden. Es lo único que quiero que hagan. Ok. En la conversación número uno, quiero ver, déjenme ver quién vamos a poner aquí. Sí, la conversación número uno van a trabajar las chicas. Y la conversación número dos la van a trabajar los chicos. ¿Sí? O sea que las parejas que voy a hacer son niñas con niñas y niños con niños. ¿Les parece? Y si no, pues ni modo, vean, démosle pues. Bye. Ricardito, no te duermas. Pablito, José Cornejo, welcome to the jungle. Welcome to the class. Muy bien. A ver, ahorita se los mando, chiquillos. Me avisen, por favor, cuando lo tengan, ¿les parece? Que tranquilos, oigan. Tranquilos, tranquilos. Van a creer. Yo ya les iba a mandar una foto mía. No, demasiado. Eso es demasiado egocentrismo de parte de la teacher. Muy bien. Ok, ¿ya lo tienen? Did you receive it? ¿La recibieron? Did you receive it? ¿Sí? Yes. Yes. Vaya, perfecto. Entonces ahorita vamos a hacer los grupazos. A ver, vamos a hacer, ¿cuántos somos? 23, conmigo 24. ¿Cuántos serían? Serían 6 por 4, ¿verdad? ¿Cuántos grupos serían? ¿Cuántos grupos vamos a hacer? ¿De cuántos van a ser los grupos? De dos nada más. 12. 12, ¿verdad? 12 y uno quedaría de 3. No. 11 y uno quedaría de 3. No, pues vamos a hacer 12 porque en realidad yo no tengo que estar. Yo estoy de meque. No serían 11 porque somos 23. 11 sería. Vaya, pues si yo, pues yo pregunto, ustedes son matemáticos, no yo. Muy bien. Sí, uno quedaría de tricky, cabal. Vaya, ¿aceptan la invitación, por favor? Ricardito, te estoy molestando. Yo sé que no te estaba durmiendo. I'm teasing you, Ricardito. Ok, Roxy y Beatriz tienen que trabajar juntitas. Beatriz, tienes que aceptar la invitación, porfa. Aunque hay un grupo de chica y chico, ¿verdad? Sanuri sí. Y Jorgito, no importa, está bueno. Ustedes hagan el número dos, ¿les parece? Ok. Solamente el número sí. Dos. Tú tranquilo, vamos a ver ahí a los otros. Quiero ver si de casualidad, de las casualidades, hice otro grupito. Déjenme ver. Yo creo que sí. Ah, no, Oscar y Ricardo están bien. Pablito y Reina, déjenme ver aquí. Vaya, entonces hola. Ustedes van a hacer el diálogo número dos, por favor. Vaya. Number two, sí, porque son dos chamaquitos acá. Entonces, espérenme que ahorita estoy viendo a quién otro más tengo de solo niños. O niña y niño, como ahorita. Quiero ver. Nancy. Entonces, solo el dos.
Sí, solamente el 2, solo enfócate en ese. Déjeme ver ahorita. Bueno. Nancy y Pablito Reyes. A ver. Nancy y Pablito, como les tocó a ustedes dos, me van a hacer el diálogo número 2 nada más. ¿El 2? Solamente el 2. Enfóquense en el 2. Aquí, solo por ejemplo, sería how much is that backpack, muy bien, porque si usted se fija, está señalando algo que está lejito, ¿verdad? Sí, y sería which qué? Esta es la respuesta, ¿verdad? Ajá, si usted se fija, él está preguntando cuánto cuesta aquella mochila. Y la muchacha que le dice, ¿cuál? Which one? Ajá, which one, porque hablamos de una sola. Ajá, which one. Ajá, y él le dice, the red. The red one. Ajá, muy bien. Así siga, no se preocupe. Ajá, y no crea que le voy a estar dando copia en él. ¿Cuál zapato en bicicleta? ¿Cree que me quiere preguntar todo? Ah, ven chivo, vea. Así pues sí, Nelly, de chiste. No, papi. Ya me lo voy a hacer yo todo, no moleste. Vaya por allá, no mentira. Vaya pues, Pablito, ya te dejo porque si no me va a pedir copia, and that's too much. Thank you. Tremendo que este muchacho. Vamos a ver ahí a otros chiquillos por acá. Quiero ver otros que están así como ustedes, que están los dos. Ah, no, pero estos chicos ya los vi. Ah, sí, aquí vamos. Ahí. Vale, pues nos vemos al ratón. Falta un minuto. Nelson, por eso moví a Pablito, porque la otra jamás entró. Entonces, vaya. Nadie. Como Gilmita y Pablito son uno y uno, ¿verdad? Entonces van a hacer el diálogo número 2. Nosotros. Es el más, vale, más fácil, okay. No te preocupes. Vale. Okay. Vamos a ver entonces, a ver quién más está por acá, que estén igual que ustedes. Creo que de ahí todos están dos chicos. Quiero ver. Julito y Santiago, Carito. Muy bien. Sí, yo creo que solo. Ah, Marinita y Jessica, pues sí, ya están. Perfecto. Ah, pues sí, solamente ustedes estaban así. Bueno, un minuto y volvemos, ¿ok? Ok. El 2, ¿verdad? El 2. Sí, Pi. Vaya. Donde dice how much. Ajá. Es que ya lo tenemos algo avanzado. Ah, ya lo había hecho. Ay, excuse me. Yo estaba haciendo el. Solo tenemos una duda ahí. Bueno, how much is this? Ajá, porque preguntas por la roja, ¿verdad? Sí, pero tendría que ser this con, o sea, this. Porque está lejos. Porque lo está señalando. Ah, no, pero sería that, porque this es con singular. Sí. O plural. No, es singular siempre, pero está lejos, that. Entonces está sería lejos. That. Okay. How much is that? Backpack. Uh-huh. Wish. How much which is one? Una vez. Wish sería. One. Uh-huh. Which one? One. The red one sería one. La siguiente. Red one. Y ajá, sería la otra, ¿verdad? Uh-huh. The red one. Mm-hmm. The red one. Okay. Y dice la $36.99. Pero ahí sí no entiendo. But expensive. One green sería. One green. Pero one green no. No, lea toda el diálogo. Lea la lógica del diálogo. Ajá. O sea, le está diciendo que vale. $36.99, o sea, $36.99, pero
Pero la verde. La verde es solamente 22, 25. No está mal, dice, yo puedo ver. Puedo ver esta, por favor. Pero green one sería. Pero green one. Green one is only one. Green sería, ¿no? Se podría hacer, pero es que tienen que ir antes del bat, antes del. Ajá, ¿cómo les fue? Bien, digo yo. Bien, dice usted, Ricardito. Ok, very good. Ajá, hicieron el 2, ¿verdad? Ok, y las chicas hicieron el 1. Solo los que tenían una chica y un chico, pues hicieron el número 2 también. Perfecto, vamos a esperar a los demás. ¿Cómo les fue? How was it? ¿Cómo les fue? Ajá. Todo el mundo está sudando y yo no sé por qué. I don't have any idea why you are swearing a lot. Woo! Inglés en así, ve. All right. Very good. We're back. Nada de estar chambreando en el celular. We're back. Yes. No, lo digo por alguien en específico. Just teasing you. ¿Cómo les fue? How was it? Was it good? ¿Estuvo bien? Yeah. Yeah. Tienen que darle. Hay uno que querían que le dijera yo todo el diálogo, pero no way, dije yo. No, no, ni de chiste. Si no pueden, que están nada que ver. No, muy bien. Vaya, chicos. Vamos a compartir mi pantalla y lo vamos a hacer juntos, ¿les parece? Yo no necesito que me ayuden la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, nada más. Solamente. Okay. No, nada más. Ok, very good. Veamos ahorita el diálogo número 1, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a ver acá. Vamos a enfocarnos a este. Creo que la vamos a tener que hacer un poquitito más grande, ¿verdad? Para que lo sí. Vean mejor. Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Muy bien. Entonces, vean la primera. Estamos dos muchachas, ¿verdad? Y él le dice, excuse me, disculpe, how much are those jeans? Mire, those jeans, está ya señalando, ¿verdad? Algo lejos, plural. Which, ¿qué? ¿Cuál sería aquí? Ones. Which ones? Exacto, porque estamos hablando de jeans. Do you mean jeans. These ones, sí. Muy bien. Yeah, do you mean these? ¿Por qué these? Porque aunque soy plural, pero como los jeans de la vendedora están cerca de ella, ¿verdad? Fíjense la posición física. ¿Verdad? Entonces, muy bien. No, dice ella. The light blue? Once. Very good. Oh. Is or are? They are. ¿Cómo lo leería, leería aquí? 59.95. Very good. Whoa, that's expensive. ¿Sí? ¿Qué le parece si practicamos la pronunciación de este y después nos vamos al otro? ¿Sí? Ok. Excuse me. How much are those jeans? How much are those jeans? Which ones? Which ones? Do you mean these? No, the light blue ones. No, the light blue ones. Oh, they are $59.95. Oh, they are. Whoa, that's expensive. Wow, that's expensive. Very good. Hoy vamos con el otro. How much is? Okay.
That backpack. ¿Cuál sería acá? Which? Which one? Very good. Which one? The red? One. Very good. It's 36.99. But the green. The green one. Is only. If I only need 20 to 25. That's not bad. Can I see it, please? Muy bien. Ahorita, chiquillos, voy a hacer algo. Sí, ya oí que alguien tomó un screenshot, ¿vean? No sé por qué tuve la leve impresión, pero se lo voy a mandar. Ok, vamos a hacer algo. Miren que ya terminó la clase, que rápido, ¿vean? ¿Se fijaron? Hasta nos pasamos, teacher. Casi Walter casi le está dando un colapso, ahorita está durmiendo. Muy bien. O ya se fue, creo yo. Muy bien. Entonces, ya se fue, miren. ¿Qué les parece, chicos? Si ahorita ya les mandé ahorita en WhatsApp, por favor, practiquen ese diálogo para mañana, porque lo primero que vamos a hacer mañana es que yo voy a agarrar a quien sea. A quien sea. Y yo le voy a ver cualquiera de los dos diálogos, no importa cuál. Y usted le va a decir, usted es el vendedor y usted es el cliente. Acción, dele. Vamos a calificar pronunciation, intonation of the questions. Eso es muy importante. Y no lo quiero robot, lo quiero así como cuando usted está vendiendo algo. Oiga, ¿me entiende? Cuando usted va de compras y pregunta, mira cuánto vale esto, y así lo otro. Y en la correct pronunciation de los prices. Y también las expresiones. Usted dice, that's expensive. No le creo. O sea, demuestra que usted dice, pues aquí caro está esto, ¿verdad? O, por ejemplo, si usted dice, hey, eso está bueno, no está mal. Necesito oír esa expresión que usted realmente me convenza que eso siente. Oiga, eso vamos a calificar mañana. Mañana vamos puro speaking, mañana. Y grammar. Ok, guys. Buenas noches. Hugs and kisses. See you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow.